Muy buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto. No sé si ustedes pudieran ver si hay escritorios en otra aula que puedan traer para acá, por favor, para que no estén ahí tirados en el suelo. Sí, sí, pueden traer. Sí, pueden traer. Bueno. Ah, ¿verdad? Porque ahí se estudian. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, lo puede poner ahí en el ángulo. Buenas tardes, jóvenes, mucho gusto. No sé si me escuchan los que están en línea, por favor, si me pueden verificar. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ah, va. Ya me verificaron aquí los que están, los compañeros que están presenciales también, ya me apoyaron en eso. Entonces, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, jóvenes. Los jóvenes que ya han estado con nosotros en las semanas anteriores, pues se han dado cuenta que es una clase que es en dos modalidades. Puede tener presenciales como los que están en el área virtual, ¿verdad? Entonces se tiene que ponerle la atención a los dos grupos de la misma forma, ¿verdad? Entonces solicitamos pues de su apoyo. Que es mantenerse en silencio, si tienen alguna duda, levantar la mano y todo esto, ¿verdad? Yo había estado a cargo del curso de lengua y literatura estas 2 semanas. Hoy les presento yo a la licenciada Kendall Prado, que ella es la que se va a quedar en mi lugar dando la clase. Entonces, para que ustedes la conozcan, todo su apoyo con ella, la modalidad va a ser la misma, para que puedan estar interactuando los dos grupos. Yo les agradezco mucho su atención y los dejo con la licenciada para que ella imparta este curso. Gracias, licenciada. Te deseo feliz tarde. Gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a la modalidad virtual y a la modalidad presencial. Para mí es un gusto y un placer tenerlos aquí. No saben ustedes la satisfacción que como docente es tenerlos presencial, poderlos ver, poderlos interactuar, saber que me están poniendo atención, saber que van a apuntar, ¿verdad? Y pues nos gustaría poder hacer como partícipe la clase, pero por los chicos que están virtual, no se puede, ¿sí? Igualmente, yo resuelvo dudas con ellos a través del correo. Y yo resuelvo dudas con usted, si, ustedes, perdón, 5 minutos antes de que la clase termine. Por lo tanto, ahorita yo les pido, por favor, que estemos en silencio porque el búho localiza dónde está el sonido. Y yo necesito que el búho se centralice en mi voz para que los chicos que están virtualmente puedan recibir la misma enseñanza que ustedes. ¿Estamos? Para mí es un gusto tenerlos acá. Vamos por la clase número 3. La licenciada Paola ya les dio las primeras 2 y esta es la número 3 de lengua y literatura. Damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Como ven ustedes acá, mi nombre es Kenda Prado y yo voy a estar a cargo a partir de hoy hasta que se termine el semestre de el curso de lengua y literatura. Les prometo que les va a gustar. Les prometo que si no leen mucho, van a leer, ¿verdad? Les voy a dejar unas lecturas súper interesantes a partir de la siguiente semana.
¿Por qué? Porque hoy vamos a terminar las clases de introducción para que ustedes se empapen y ya a partir de la siguiente semana vamos a estar dejando lo que son las lecturas y los que están acá presenciales, pues vamos a poder interactuar y los que están acá virtualmente, vamos a hacer algunas preguntas también para que ellos puedan participar. ¿Estamos? Entonces, dando inicio a la clase del día de hoy, tenemos el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer y diferenciar las técnicas de lectura. Para poder leer no es solamente agarrar de izquierda a derecha, es pronunciar bien la palabra, analizar la palabra y por eso tenemos diferentes técnicas de lectura y las vamos a ir viendo a través del curso. Tenemos acá la primera definición. Dice, la lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. Cuando es táctil es el braille, ¿verdad? Que son para las personas que no pueden ver, pero sí pueden leer a través de ese medio. Tenemos la importancia de la lectura. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. ¿Por qué la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad? ¿Alguien que me pueda decir acá? Bueno, les voy a dar la oportunidad a alguno que me diga. Por medio de la forma. Sucesos que ya me estaban hizo. Usar un campo de conocimiento. Excelente, así es. Cada vez que nosotros leemos, nosotros nos adentramos a un nuevo conocimiento. Algo que no sabíamos, lo vamos a conocer a través de la lectura. Es por eso que nosotros, si no tenemos el hábito de lectura, a partir de hoy vamos a empezar a leer 5 minutos. 5 minutos, dejemos el teléfono. Bueno, pongámosle cronómetro. 5 minutos, agarremos una lectura, pero yo quiero que la agarren en papel, ¿sí? Si ustedes no tienen un libro, pueden agarrar una lectura, la pueden imprimir y se ponen 5 minutos a leer. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta si lee o no lee, si están practicando o no están practicando, porque la agilidad que ustedes tengan al pronunciar las palabras me indica a mí cuánto leen ustedes o cuánto han leído a través de todo lo que ustedes han vivido. Tenemos, implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. ¿Se pueden imaginar ustedes cuánto pensó William Shakespeare para poder hacer Romeo y Julieta? Y así muchas de las tantas obras, no es solamente de que se sentó, ay, este se enamoró y esta también, y ya, amor eterno, se los llevó a la muerte. No, es un dramaturgo, ¿verdad? Que tiene muchísima fama y reconocimiento, no solo por sus obras, sino por la forma en la que está escrito. Entonces, eso también invita mucho, ¿verdad? A que uno ame la lectura, la forma en la que están escritas las palabras. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. A ver, ustedes que son del primer semestre, ¿qué están estudiando? Alguien que me diga qué estudia. Ingeniería. ¿Alguien más de otra carrera? Arquitectura. Administración. Auditoría. Muy bien. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. ¿Qué podemos hacer si un día los auditores o los ingenieros tienen que dar una conferencia y tienen tan poco vocabulario? Saben hablar, saben expresarse, pero no van a poder hacer el desarrollo de un tema porque su vocabulario es muy escaso. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que utilizan muchas muletas a la hora de hablar. La muleta es A, sí, no, porque no viene a la mente la palabra, pero no porque no exista, sino porque no ha leído, no ha enriquecido su mente.
la enriqueza de muchas otras cosas, porque si ustedes les preguntan de ciertos temas, les contestan rapidito, pero lo que es una lectura que vaya a enriquecer el yo interior, no. Porque ¿hace cuánto ustedes no leen un libro? Un libro así, bueno, un libro que lo lleve a imaginarse, lo lleve a otro mundo. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo? Me imagino al salir de tercero básico, tal vez. Primero básico, que los pusieron a leer La mansión del pájaro serpiente. Y yo creo que ni así la leyeron, ¿verdad? Vamos a ver a los chicos de virtual. ¿Hace cuánto ustedes no leen un libro? Chicos, algo que sea interesante. Vamos a ver qué nos responden virtualmente. Leer el periódico ayuda a dos cosas. A malinformarse. A malinformarse. Y a que la psicosis se avive. Peor si están leyendo nuestro diario. Si ustedes leen la prensa, yo los felicito, porque la redacción de la prensa es completamente diferente. La noticia de la prensa a muchos le parece aburrido, pero es una noticia un poquito más certera y nos adentra a un diferente vocabulario que la redacción del periódico El Extra, ¿verdad? Que yo sé que creo que todavía existe, nuestro diario, ¿verdad? Y nos ayuda solamente a levantar una psicosis, ¿verdad? No se trata de leer. Ayuda, por ejemplo, a tener una habilidad en la lengua para poder pronunciar bien las palabras, pero de que enriquezca nuestro yo interior, no. Así que si vamos a leer, leamos la prensa libre y no es propaganda, sino es solamente porque ahí ustedes se van a enriquecer de otro tipo de vocabulario. Seguimos. Ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Aquí me atrevería a decir yo que ayuda a comprender mejor el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros somos cristianos, católicos, no entendemos a los musulmanes. Tenemos una idea tergiversada de lo que son ellos, pero si venimos y leemos un Corán, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente habla y lo que profesa esa religión. Entonces nosotros venimos y, ah, es comprensible por qué estas personas hacen esto, o ya entiendo por qué se visten de tal forma, porque nosotros lo primero que hacemos es hablar a la ligera, o porque lo medio escuché, yo me formo una idea. Entonces, a la hora de ustedes agarrar una lectura de un mundo, yo les digo, si creyera que existen otras vidas, yo habría nacido allá por la India, allá por Egipto. Me gusta muchísimo todo ese tipo de cultura. Entonces, cuando voy a leer algo, trato de que sea de Medio Oriente, precisamente porque me gusta, de informarme de todo lo que pasa por allá. Y así ustedes, si por ejemplo les gusta la historia romana, les gusta la historia de los mayas, les gusta la formación del mundo, les gusta el romanticismo, les gusta el drama, la poesía. Entonces, ese tipo de libro, la fantasía, ¿verdad? Que ahora está con un auge muy grande. Ese es el tipo de literatura que ustedes tienen que empezar a leer para empezar a enamorarse. Algo que nos guste, ¿sí? Para que podamos empezar a abrir nuestra mente y darle cabida a todo aquello que nos va a venir a enriquecer. Beneficios de la lectura, porque aparte de todo, vamos a tener beneficios a la hora de que leamos. Dice, la lectura ofrece una amplia gama de beneficios, tanto para el desarrollo personal, como para el bienestar mental. Aquí hay algunos de los principales beneficios de la lectura. Uno, desarrollo del conocimiento, que es la lectura que expone a las personas a una variedad de ideas, perspectivas y conocimientos, lo que amplía su comprensión del mundo y fortalece su base de conocimientos. Tenemos el dos, que es
mejora del vocabulario y la competencia lingüística. Leer regularmente ayuda a aumentar el vocabulario y mejora la comprensión de la gramática y la sintaxis, lo que puede mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita. 3. Estimulación mental. La lectura desafía al cerebro y lo mantiene activo, lo que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Tenemos la reducción del estrés, dice. Sumergirse en un buen libro puede ser una forma efectiva de escapar del estrés y la ansiedad, ya que permite a las personas desconectar temporalmente de sus preocupaciones cotidianas y sumergirse en un mundo imaginario. Miren ustedes todos los beneficios que tenemos para leer. Y el más importante no es precisamente el mejorar la comunicación oral y escrita, sino es el ejercitar nuestra mente para que en un futuro no vayamos a padecer de Alzheimer, porque eso viene a través de la pasividad que nosotros tenemos en la mente. La mente está pensando todo el día. La mente está pensando, por ejemplo, yo como mamá estoy pensando que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, que tengo que sacar refacciones, que tengo que hacer almuerzo, que me tengo que ir a trabajar, que si dejé la plancha del pelo conectada, que si le dejé agua al perro, que tengo que regresar, me tengo que meter al tráfico. Mi mente pasa pensando todo el día. Y lo mismo pasa con la mente de cada uno de ustedes, pensando en sus afanes diarios. Pero ejercitar la mente no son los afanes diarios. Ejercitar la mente es sentarme 5 minutos y que la lectura me lleve a un mundo completamente diferente. Poder sacarme de la cotidianidad que tengo, de que si tengo que ir a cocinar, que si me tengo que ir a meter al tráfico, que si tengo que ir a lavar, a una lectura donde me lleve a un mundo completamente diferente. Entonces, de eso se trata la literatura, ¿sí? Entonces, la estimulación mental me reduce el estrés, me mejora el vocabulario, voy a hablar mejor, voy a tener más habilidad oral, voy a conocer más palabras. Si hay una palabra que cuando estoy leyendo no la conozco, la subrayo y luego veo de qué se trata, entonces voy enriqueciendo mi vocabulario. Ustedes como futuros ingenieros, arquitectos, licenciados en administración, ustedes tienen que tener un buen vocabulario. No pueden venir y hablar como habla mi vecino o como habla el de la tienda. Perdónenme, no estoy denigrando nada, ¿verdad? Sino que tenemos que enriquecer nuestro vocabulario. Entonces, ¿lo vamos a hacer? ¿De qué forma? Leyendo. Continuamos. Tenemos más beneficios de la lectura, pero voy a ver cómo. Chicos, se sigue oyendo la transmisión. ¿Alguien que me pueda verificar si se sigue oyendo la transmisión? Ah, sí, se sigue oyendo. Ya me contesté. Aquí encontré a mi vecino, dice. Muy bien, continuamos, chicos. Tenemos más beneficios de la lectura. Mejora de la empatía y la inteligencia emocional. Vamos a ver cómo estamos leyendo. Léeme tú este párrafo, por favor. Del primer. O esta no la puedo mover. En lo que se da, puede ayudar a las personas a aprender a mejorar sus experiencias, pues, mueve la empatía y la dimensión interpersonal. ¿Todos escucharon lo que leyó el compañero? No, casi no. Léeme tú, la misma. Gracias.
Muy bien, léeme tú. Sí. La misma. Silencio, chicos. Lo que promueve la empatía y la comprensión interpersonal. Bien, ¿me puedes leer tú, por favor? La definición, particularmente las experiencias de los demás. Lo que promueve la empatía y la comprensión interpersonal. Muy bien, muy bien. Muy bien. El compañero, el primer compañero que leyó, estaba como muy, muy lentito, estaba muy bajito de tono. Cuando vamos a leer, tenemos que hacer una precisión en cada palabra para que la podamos entender. Acá la señorita pues tiene una voz muy dulce, muy calladita, y ya ustedes dos tienen un poco de entonación un poco más recia, ¿sí? Seguimos. Muy bien. Fomento de la creatividad. La lectura estimula la imaginación y la creatividad al transportar a los lectores a nuevos lugares, tiempos y situaciones, lo que les permite experimentar realidades diferentes a las suyas. Mejora de la concentración y la atención. Leer requiere enfoque y concentración, lo que puede ayudar a mejorar la capacidad de atención y la capacidad de concentrarse en tareas específicas. Desarrollo de habilidades analíticas y de pensamiento crítico. La lectura fomenta el pensamiento crítico al desafiar a los lectores a analizar y a evaluar la información presentada, así como a formar sus propias opiniones y conclusiones. Mejora del sueño. Leer antes de acostarse puede ayudar a relajar la mente y preparar el cuerpo para dormir, lo que puede mejorar la calidad del sueño. Y tenemos entretenimiento y placer. ¿Me puedes leer tú, por favor? Tú. Sí. Esta. Entretenimiento. Ah. Ahí sí. Por ejemplo, la lectura es una forma de entretenimiento que puede brindar placer y satisfacción a las personas de todas las edades. Muy bien. ¿Quién más me quiere leer voluntariamente? ¿Tú? Perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Ven los diferentes tipos de lectura? No, es que como todo lo tenemos ya bajo la tecnología, entonces ya no queremos hacer absolutamente nada. Incluso estamos por leer un libro y le ponemos a modo audible. No, no, no. No me van a hacer eso porque me voy a dar cuenta. Muy bien. Estrategias para incrementar la velocidad lectora. Tenemos acá que lo podemos hacer a través de mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuestionamiento de preguntas, esquemas, resúmenes. Esas son diferentes estrategias que podemos utilizar para extraer lo mejor que nosotros encontremos en la lectura y poderlo poner. O sacar lo más céntrico para poder hacer alguna exposición. Pero según Bessie Johanna Ruiz Barrios de Quetzaltenango en el 2003, ella dice que las estrategias para incrementar la velocidad lectora son 5. Les queda investigar cuáles son cada una de ellas. Yo solamente les voy a dar una para que vayamos viendo y conociendo más acerca de las estrategias. Tenemos como número 1 la gimnasia lectora. 2, disciplina del salto de ojo. 3, movimiento en S. 4, movimientos caóticos. Y 5, lectura de 2 en 2 líneas. Yo les voy a explicar acá la número 1, que es la gimnasia lectora.
La gimnasia lectora no es nada más ni nada menos que leer todos los días. Ya ahorita ustedes llevan una tarea a casa y los que están en línea también, por favor, tienen que buscar las definiciones de las estrategias para incrementar la velocidad lectora y que lo puedan empezar a poner en práctica con los 5 minutitos que ustedes tienen que empezar a leer a partir de hoy. 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, 5 minutos pasado, y así vamos a ir haciendo la gimnasia lectora, que es leer de 5 en 5. Cada semana se va aumentando 5 minutos hasta que logramos leer por 1 hora. Es increíble el ejercicio que ustedes le van a hacer a la mente a la hora de leer 60 minutos. ¿Qué pasa cuando ustedes van al gimnasio y se ejercitan por 1 hora? En un mes, ustedes están viendo ya un cambio, ¿cierto? Los que van al gimnasio sabrán que es cierto. Uno va al gimnasio y quiere empezar a bajar la pancita, empieza uno a hacer abdominales por 5 minutos, al otro día hace 7, al otro día hace 10 y así sucesivamente. Cuando ustedes vienen a ver, hacen 1 hora, 500 abdominales de diferente forma y los resultados los van a ver. De la misma forma es la mente. Somos tan malos con nosotros mismos que estamos llenando nuestra mente de cosas que no valen la pena. ¿Sí? Metidos en el celular mañana, tarde y noche. Yo lo hago porque también trabajo del celular, ¿verdad? Me es mucho más fácil, pero hay veces que yo ya no aguanto, de verdad. No, ya no, ya no, les digo yo. Mis chats personales ya no los quiero ni contestar, porque paso todo el día o frente a la computadora o contestando mensajes cuando no estoy dando clases, ¿verdad? Entonces, para mí es agotador. Leer, agarrar un libro, leer la Biblia, ¿verdad? A mí me ayuda espiritualmente, me ayuda a relajarme, me ayuda a dormir, etc. No les voy a negar que en algún momento encontré un libro y decía audible y dije, bueno, pues lo voy a poner. Al principio me pareció interesante y después me pareció súper aburrido. Dije yo, no, esto no es, porque no es como ustedes agarrar y empezar, ¿verdad? El día de hoy a las 24 horas se estaba bajando el obispo del barco fulanito de tal, y yo el obispo, ya me lo imaginé hasta vestido, etcétera. Y esa es una lectura que vamos, les estoy haciendo la introducción de una de las lecturas más bonitas que escribió Gabriel García Márquez. ¿Alguien ha leído de repente ya que es Las crónicas de una muerte anunciada? ¿No lo han leído? Ok, les que esa, ya les adelanté. Ya la traía para la otra semana, pero ya me adelanté. Esa es una obra de Gabriel García Márquez espectacular. Es cortititita, nos adentra un tiempo completamente diferente, nos mantiene en suspenso para saber qué le va a pasar al muchachón Pérez que anda por ahí. Entonces, y cada ratito va uno y va leyendo, y cada capítulo va uno viendo, y llega uno, pues, a mí realmente me gusta muchísimo, ¿verdad? Entonces, y es una lectura pequeña, vayan apuntándola, ¿verdad? Y la pueden comprar, o esta sí la pueden bajar en PDF, pero la imprime, porque el chiste es que agarre la hoja, ¿sí? Se llama Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. De una muerte anunciada. ¿Nadie ha leído alguna obra de Gabriel García Márquez? ¿De verdad? ¿Cien años de soledad? ¿El coronel no tiene quien le escriba? ¿Leyeron La mansión del pájaro serpiente? ¿Azul, de Rubén Darío? ¿Qué leyeron en básicos? ¿Qué leyeron en...? Ajá. ¿El Popol Vuh? Aquí, chicos... los que están en línea, que alguien me puede escribir
¿Qué han leído? ¿Qué les dejaron en el instituto, en el colegio para leer? Ah, bueno, pero has leído. Eso es muy bueno. Y ustedes que están fresquitos, que acaban de salir, ¿no? ¿No te acuerdas? Es una fábula. Acá dice Las 50 sombras de Grey, dicen por ahí. Esa no es una lectura que va a edificar tu vida. ¿Qué? No. El Principito. Sí, muy bonita, muy reflexiva, muy bien. Una novela que se llama El Túnel, dice. El Principito. El Rey León. Carazamba. Eso es muy cierto. Nos pusieron a leer Carazamba. La Caperucita Roja. Muy bien. El Jarrón Azul. Nada, que estábamos en mera pandemia. No, pues en pandemia es cuando nosotros teníamos que estar leyendo más. No sean así. Vamos, vamos. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, hay algunos que han leído. El Sembrador, muy buena también. Don Quijote. No, no, no. Como que me pongan a leer el señor presidente, Santo Cristo. Sí. Demasiado grande, demasiado tenso. No, para los chiquitos como ustedes. Ah. Sí, pues se puede, pueden ser mis hijos, ¿verdad? Tienen 19, 20 años por ahí. No, ustedes me ven aquí, pero ya tengo años, ¿verdad? No crean ustedes que no. No, para los que son chiquitos entre 19 y 20 años, el enriquecimiento del vocabulario es prácticamente neto, ¿verdad? Y leer una obra como El Señor Presidente o Don Quijote es duro, 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 pero es una lectura que enriquece mucho, ¿verdad? Es un poquito tediosa, es como que yo los hubiera puesto a leer ahorita 100 años de soledad. Es una obra maravillosa, pero sí, tiene muchas palabras que aún yo las ando buscando porque habla muy, muy técnico. Entonces, ahí hay que ir apuntando. Pero ese es el chiste de la literatura, chicos. Si no lo entiende, bueno, aquí están diciendo esta palabra X. Bueno, no, no la entiendo. La subraya y la busca. Entonces, ahí se agarra San Google. ¿Y qué significa fulano? Ah, significa esto. La próxima vez que ustedes agarren una lectura y encuentren la misma palabra, o incluso vienen y hablan con esa palabra, y así como que, ay, bueno, vos, si esa es tu palabra, ¿de dónde la sacaste? Se están enriqueciendo, ¿sí? Porque lo que ustedes van a hacer es hacerlo por su propio bien, para que a la hora que ustedes se vayan a presentar a una entrevista, que ustedes vayan a pedir algún trabajo, vayan a hacer una práctica, llegue el ingeniero con un super cliente, no van a hablar, ¿verdad? Como les digo, como hablamos con el primo, como hablamos con el vecino. No, hay que hablar de una forma estrictamente formal, si se puede, técnico, y con mucho enriquecimiento vocabulario. Entonces, empecemos por leer lo que nos gusta, y en este caso, pues ya tienen ahí la lecturita que vamos a empezar. Y así, muy bien, si leíste Harry Potter, está bien. Lee, lee, lee. La cosa es que ejercites tu mente. Entonces, vamos a continuar. Tenemos acá lectura mecánica. ¿Y qué es la lectura mecánica, chicos? No es nada más que la habilidad para únicamente leer determinado contenido que resulte interesante o importante para el lector, ignorando todo lo demás. Usualmente los lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando leemos un periódico o una revista o un anuncio o un cartel. En la lectura mecánica, el énfasis principal está en la decodificación rápida de las palabras y la identificación superficial de la información en lugar de una comprensión completa, reflexiva del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros agarramos el periódico y vemos el titular. Del titular pasamos para acá y no me gusta nada. Y cuando encontramos otro titular bonito, ahí nos quedamos leyendo. Lo mismo pasa con una revista de chismes, ¿verdad? Uno ve la portada que ahí está Brad Pitt y adelante está Tom Cruise, adelante está Selena Gómez. Y no,
vamos, vamos porque la compramos por Brad Pitt. Entonces, esa es la lectura mecánica. También puede ser aplicada cuando uno les deja a ustedes leer un documento de 5 páginas. Por ejemplo, que tengan de lado a lado, estamos hablando de 5 hojas, perdón, de 10 páginas. Hagan un resumen. ¿Qué me hacen mis chicos lindos? Y se los voy a hacer. No, porque... porque es de leer. Entonces, vienen ustedes y acá está. Este es el resumen. Ah, bueno. La lectura, el primer párrafo, el tercero, el quinto, el de... Y cuando yo vengo a ver, ustedes me hicieron un súper resumen, pero cuando vengo a leer no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me hicieron una lectura mecánica. Me hicieron una selección según ustedes y me agarraron solo los párrafos que les pareció importante. Y podría ser que en el tercer párrafo que no leyeron, que no lo vieron, que no quisieron, esté la esencia de la lectura. Entonces, para poder hacer un buen resumen, ustedes tienen que leer las 5 hojas y luego de haber hecho la primera lectura, entonces, si ya regresan y hacen la lectura mecánica, ya van a subrayar lo que a ustedes les pareció importante, pero ya lo leyeron una vez, ya saben de qué trata el documento, no lo hagan a la primera. De eso se trata la lectura mecánica. Y tenemos la lectura reflexiva. La lectura reflexiva es un enfoque de lectura en el que el lector se compromete activamente con el texto, deteniéndose para reflexionar, analizar y hacer conexiones entre las ideas presentadas. A diferencia de la lectura mecánica, que se centra en la velocidad y la decodificación rápida de las palabras, la lectura reflexiva se enfoca en la comprensión profunda y en extraer significado del texto. ¿Qué nos permite la lectura reflexiva? Permite aprender algo nuevo, comprensión profunda, análisis crítico, hacer conexiones, formación de opiniones y diálogo interno. Eso nos ayuda con la lectura reflexiva. Esta lectura más que todo se va a hacer cuando uno lee pensamientos de autosuperación. ¿Sí? Cuando uno lee algo de autosuperación, eso es reflexivo. Cuando uno lee la Biblia o algo religioso, es algo reflexivo. Algo que nos ayude a pensar profundamente, algo que nos ayude a hacer un análisis, y luego hacer conexiones con ciertas otras lecturas o ciertas vivencias que nosotros hayamos podido tener. Nos hacemos una formación de opiniones y luego hacemos un diálogo interno. Ah, la no, esa frase sí me llegó. Ah, no, eso sí me gustó, eso sí lo voy a aplicar. A eso era aplicable para mí, el que escribió el libro como que estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque hay una reflexión dentro de la lectura. No está hecho para ti ni para mí, pero como tenemos vivencias parecidas al autor, parece que están hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, nos enseña a reflexionar tanto para mejorar o bien para hacer una conciencia. Y venimos con la frase del día. ¿Qué dice la frase del día? No hay mejor lugar para perderse que la lectura. Piérdanse todo lo que ustedes quieran en la lectura. Está 100% comprobado que si nosotros hacemos algo 21 días seguidos, te vuelve un vicio. Se los estoy diciendo por bien. Sí. Lean por 21 días y su cerebro va a tener la necesidad de leer, de que le lean, ¿sí? Porque hay veces, a mí me gusta leer en voz alta, hay otros que no. Entonces, me hace falta estarme escuchando, incluso estoy hablando sola, estoy trapeando y estoy pensando, tengo que ir, me estoy hablando porque yo necesito irme, pero ¿por qué? Porque estoy acostumbrada a leer. Y a otras personas les encanta el silencio, o leen en silencio porque así se concentran mejor, entonces alimenta su yo interior. Entonces acá les dejo la frase del día, que no hay mejor lugar para perderse que en la lectura. Tomen unas buenas lecturas, piérdanse por un par de horas, enriquezcan su vocabulario, aprendamos a leer rápidamente y bien pronunciadas las palabras, porque nos va a servir para ser unos buenos profesionales.
Estamos hasta el día de hoy acá. Yo me voy a despedir de los chicos de internet y regreso con ustedes. Muy bien, chicos. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención, su participación. Espero que lean el libro que les dejé. Cualquier comentario, duda o sugerencia lo pueden hacer a través del correo electrónico. Y si Dios nos lo permite, nos vemos nuevamente la otra semana. Sí, voy a subir la presentación, si me permiten hacerlo. Si no, ustedes tienen que estar ahí tomando capturas y si no, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer llegar, pero mi intención es dejarla acá para que ustedes la puedan ver. Exactamente. Entonces yo ahorita voy a tratar de dejar, ¿sí?